Esto es San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín. A poco de culminar, se colocó el segundo friso o monumento del artista Mario Valdivia en la Plaza del Olivo Histórico. Esta primera parte muestra su faceta militar, mientras que los dos restantes resaltarán su labor como político y vecino. Exitoso paso de la Feria de Ciencias. En el imponente Centro de Congresos y Exposiciones Francisco se presentaron más de 100 proyectos educativos en materia de tecnología, arte y diseño. Docentes y alumnos calificaron de positiva la experiencia, que busca enriquecerse con los aportes de sus pares. Continúa la cartelera teatral en vacaciones. El jueves 18 de julio a las 16:30 horas en la Casa de la Cultura de San Martín y a las 18 horas en el Cine Colón de Palmira se presentará Burbujas a la Carta. El viernes 19 de julio a las 18 horas se presentará en el Cine Colón Lo que esconden los sombreros. Ya el sábado siguiente, a las 16:30 horas en la Casa de la Cultura y a las 18 horas en el Cine Colón, se presentará Show de Circos Teatro, Circo Locura. Cierra la agenda cultural el domingo 21 a las 16:30 horas en la Casa de la Cultura y a las 18 horas en el Cine Teatro Colón, presentándose la obra Payasos Rock. Segunda etapa de iluminación de LED. En los barrios Burgoa, Las Bóvedas, 60 Granaderos, alrededores de la Plaza del Olivo Histórico y calle Alsina, se culminaron los trabajos de colocación de las nuevas lámparas LED que reemplazarán a las viejas de sodio y mercurio. Sigue con éxito el plan de reconversión, que se extiende por todo el departamento. Esto fue San Martín Informa, el espacio informativo de la Municipalidad de General San Martín.